Hola, saludos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su canal Un día con Libo. En esta ocasión voy a tejer un vestidito de niña muy fácil y rápido de realizar. Voy a estar utilizando estos dos colores. El número de esta hilaza es el número 6, no tengo el nombre. El gancho que voy a estar utilizando es el número 2.70. Espero que el video les guste, les sirva y les sea de utilidad. Voy a dar inicio. Voy a comenzar a tejer el vestidito con este color blanco. Voy a dejar un pedazo de hilo grande para no hacer nudo y al final ocultarlo bien con una aguja y no se desbarate. Y bien, comienzo tejiendo una cadenita. Sigo ahora con cuatro cadenitas. Una, dos, tres, cuatro cadenitas. Hago una lazada y en esta primera cadenita de inicio voy a tejer un punto alto. Sigo con tres cadenitas. Y aquí en medio de estos dos puntos voy a tejer un punto alto. Sigo con una, dos, tres cadenitas. Vuelvo a tejer aquí en medio de estos dos puntos un punto alto. Vuelvo a tejer una, dos, tres cadenitas. Y en medio de estos dos puntos vuelvo a tejer un punto alto. Tres cadenitas. Y en medio de estos dos puntos se teje un punto alto. He tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ojitos. Voy a avanzar a tejer hasta tener una tira de 24 ojitos. Avanzo y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la tira completa. Voy a contar cuántos ojitos le tejí. Son 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 ojitos. Bien, voy a poner ahora unos marcadores o separadores. Voy a contar 1, 2 y 3 ojitos. Y aquí voy a separar la mitad de la espalda. Son 3 ojitos. Separo ahora una manguita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí voy a poner un marcador o separador. Separo ahora la parte de enfrente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a separar ahora la segunda manguita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bien, aquí nos quedaron los tres ojitos que son de la espalda. 1, 2 y 3. Así es como va a quedar. Y bien, voy a comenzar a tejer la primera vuelta. Comienzo tejiendo tres cadenitas. Estas tres cadenitas ya forman un punto alto. Vuelto mi tejido, paso a este espacio, a esta cadenita y voy a tejer tres puntos altos. 1, 2, 3. Paso al siguiente espacio y voy a tejer tres puntos altos. 1, 2 y 3.
Siguiente espacio, vuelvo a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y bien, voy a quitar este marcador o separador. Aquí voy a tejer los aumentos. Paso a este espacio donde estaba el marcador y voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Sigo con 3 cadenitas. Y en este mismo espacio, en este mismo punto, vuelvo a tejer 2 puntos altos. Y bien, voy a mostrar cómo va quedando. Paso al siguiente espacio y voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Siguiente espacio, vuelvo a hacer lo mismo. Se va a tejer 3 puntos altos. 1, 2 3. Siguiente espacio, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Siguiente espacio, vuelvo a hacer lo mismo. 3 puntos altos. 1. Paso al siguiente espacio y vuelvo a tejer 3 puntos altos. 1. Siguiente espacio, 3 puntos altos. Voy a quitar este marcador o separador y voy a tejer de nuevo lo mismo que ya tejí de este lado. Paso a este punto y voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Sigo con 3 cadenitas. Regreso a este mismo punto y voy a tejer 2 puntos altos. 1. Muestro cómo va quedando. Y bien, ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta. Falta por tejer estas esquinas que me faltan, que se van a tejer exactamente igual que estas dos. Estas esquinas son para ir aumentando cada vuelta y hacer más grande esta blusita. Y bien, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso. Voy a tejer el último punto que se teje en la orilla para finalizar de tejer esta vuelta completa. Y bien, ya quedó lista esta vuelta. La voy a mostrar cómo quedó. Y bien, sigo ahora con la segunda vuelta. Voy a comenzar tejiendo 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas ya forman un punto alto. Vuelto mi tejido. Y aquí voy a tejer punto alto sobre cada punto alto. Voy a tejer los primeros puntos así lentamente. Ya repetido. Estos puntos los voy a tejer un poquito más rápido.
Llegué a la esquina, voy a pasar a la cadenita, a este espacio para tejer los aumentos. Comienzo tejiendo un punto y dos. Sigo con tres cadenitas. Regreso a esta cadenita, en este mismo espacio voy a tejer dos puntos altos. Uno y dos. Muestro cómo va quedando. Sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Llegué a la esquina, paso a la cadenita y voy a tejer dos puntos altos, uno y dos. Sigo con tres cadenitas. En la misma cadenita vuelvo a tejer dos puntos altos. Bien, muestro cómo va quedando. Y bien, así como ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa, la estoy mostrando cómo quedó. Y bien, sigo ahora con la vuelta número 3. Voy a comenzar tejiendo tres cadenitas, volteo mi tejido y aquí de nuevo voy a tejer punto alto sobre cada punto alto. Estoy tejiendo los primeros puntos lentamente. Y bien, voy a tejer un poquito más rápido. Llegué a la esquina, paso la cadenita y voy a tejer los aumentos. Voy a tejer dos puntos altos. Sigo con tres cadenitas. En la misma cadenita vuelvo a tejer dos puntos altos. Muestro cómo va quedando. Y bien, sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto.
Voy a avanzar hasta llegar aquí, a esta esquina. Estoy de regreso. Llegué a la esquina donde se tejen los aumentos. Paso a la cadenita y voy a tejer dos puntos altos. Tengo uno, dos, sigo con tres cadenitas. En la misma cadenita vuelvo a tejer dos puntos altos. Sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Muestro cómo va quedando. Y bien, así como ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa. Aquí muestro cómo quedó. Y bien, las vueltas que siguen todas se van a tejer repetidas. Voy a avanzar hasta tener el completo de las mangas y regreso para mostrar cómo se unen. Y bien, avanzo a tejer las vueltas necesarias y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer las vueltas necesarias para tener el largo completo de las mangas. Voy a contar ahora cuántas vueltas tejí, comenzando desde la primera vuelta de inicio. Las cuento. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Y bien, voy a mostrar ahora cómo se unen las mangas. Antes de mostrar cómo se unen, voy a tejer estos puntos. Estoy tejiendo tres cadenitas, volteo mi tejido y voy a tejer ahora punto alto sobre cada punto alto. Y bien, voy a avanzar a tejer todos estos puntos hasta llegar aquí a esta cadenita. Estoy de regreso, llegué a la cadenita. Para unir voy a pasar a esta cadenita y voy a tejer dos puntos altos. Tengo uno y dos. Y bien, voy a tomar ahora la cadenita de este lado. Y voy a tejer dos puntos altos. Uno y dos. Y bien, ya quedó unida esta primera manga. Aquí muestro cómo quedó. Es muy fácil de unir. Sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar a tejer todos estos puntos hasta llegar aquí, a esta cadenita. Estoy de regreso. Le terminé de tejer toda esta parte que me faltaba. Llegué a la cadenita. Y bien, paso a la cadenita y voy a tejer dos puntos altos. Uno y dos. Y bien, voy a tomar esta cadenita de este lado. Y voy a unir tejiendo dos puntos altos en esta cadenita. Uno y dos. Y bien, muestro ahora cómo quedó esta última manguita que me faltaba por unir. Sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar a tejer estos puntos que me faltan para finalizar de tejer esta vuelta completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer estos puntos que me faltaban.
Al mismo tiempo, estoy finalizando de tejer la vuelta completa y de unir las mangas. Muestro ahora cómo quedó. Y bien, sigo ahora con la siguiente vuelta. Voy a tejer tres cadenitas. Volteo mi tejido. Sigo ahora con punto alto sobre cada punto alto. Y bien, voy a avanzar a tejer esta vuelta completa. No se teje ningún aumento ni se teje ninguna disminución. Se va a tejer, como ya lo mostré, punto alto sobre cada punto alto. Avanzo a tejer esta vuelta completa y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la vuelta completa. Muestro cómo quedó. Y bien, voy a tejer ahora la última vuelta para tener el largo completo de esta blusita. Estoy tejiendo tres cadenitas, volteo mi tejido. Y bien, voy a tejer ahora punto alto sobre cada punto alto. Y bien, así como ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa. Aquí muestro cómo quedó. Sigo ahora con el siguiente paso. En este siguiente paso voy a tejer los ojales. Este hilo no lo voy a cortar, lo voy a utilizar más adelante. Y bien, los ojales los voy a tejer con este color. Y bien, voy a comenzar tejiendo aquí, en este primer punto. Le dejo un pedazo de hilo grande. Al final lo voy a ocultar muy bien con la aguja para que no se desbarate fácilmente. Y bien, voy a comenzar tejiendo una cadenita. Y voy a pasar ahora a este punto. Aquí lo muestro, que es en medio de estos dos puntos altos. Y voy a tejer dos puntos altos. Uno. Y dos. Sigo con una, dos, tres cadenitas. Y voy a tomar ahora estas dos pestañitas y aquí voy a tejer un punto alto. Y bien, en este mismo punto voy a volver a tejer dos puntos altos. Uno. Y dos. Y voy a pegar este abanico aquí, en medio de estos dos puntos altos, en este punto de en medio, se pega con un punto deslizado, así. Y bien, vuelvo a hacer lo mismo, paso este punto y voy a tejer dos puntos altos. Uno y dos. Sigo con tres cadenitas. Tomo estas dos pestañitas y voy a tejer un punto alto. Y bien, vuelvo a tejer aquí mismo dos puntos altos. Uno y dos. Y bien, voy a pegar ahora este abanico
en medio de estos dos puntos, en este punto de medio con punto deslizado. Vuelvo a hacer lo mismo, paso este punto, voy a tejer dos puntos altos, 1, 2, sigo con 3 cadenitas, tomo estas dos pestañitas y voy a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer aquí en este punto dos puntos altos y bien, pego este abanico en medio de estos dos puntos en este punto con punto deslizado. Y bien, ya mostré cómo se tejen estos abanicos. Voy a avanzar hasta llegar aquí y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer estos abanicos que me faltaban. Aquí muestro cómo quedaron. Y bien, sigo tejiendo. Sigo ahora en la parte de arriba del vestidito, toda la orilla. Sin hacer cadena, voy a pasar a la cadenita y voy a tejer un punto bajo. Sigo tejiendo punto bajo. Tengo 2 y 3. Paso este punto y voy a tejer 1, paso la cadenita y vuelvo a tejer 3, 1, 2 y 3, paso este punto y voy a tejer 1, paso la cadenita y vuelvo a tejer 3, 1, 2 y 3, paso en medio de este punto y voy a tejer 1, paso la cadenita y voy a tejer de nuevo 3, 1, 2 y 3. Paso este punto y voy a tejer 1 a la cadenita. Paso esta cadenita y voy a tejer de nuevo 3. 1, 2 y 3. Siguiente punto, 1. Paso la cadenita y voy a tejer 3. 1, 2 y 3. Y bien, así como ya mostré cómo tejer estos primeros puntos de esta vuelta, voy a avanzar hasta llegar aquí, a esta parte de la blusa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa. Voy a mostrar cómo quedó. Y bien, sigo ahora con los abanicos que se van a tejer de este lado. Se van a tejer exactamente igual que estos. Y bien, voy a pasar a este punto con un punto deslizado así. Sin hacer cadena, paso a este punto y voy a tejer dos puntos altos. 1 y 2. Sigo con 3 cadenitas y tomando estas dos pestañitas voy a tejer un punto alto. En el mismo punto vuelvo a tejer dos puntos altos. Este abanico lo voy a pegar aquí con un punto deslizado así. Y bien, vuelvo a tejer lo mismo en este punto, se va a tejer dos puntos altos. Tengo los dos puntos, sigo con 3 cadenitas. Y bien, voy a tomar ahora estas dos pestañitas y voy a tejer un punto alto. En el mismo punto voy a tejer dos puntos altos. Pego ahora el abanico en este punto que sigue con un punto deslizado. Paso al siguiente punto y voy a tejer dos puntos altos. Tres cadenitas. Tomo las dos pestañitas y voy a tejer un punto alto. En el mismo punto vuelvo a tejer dos puntos altos. Voy
Voy a pegar ahora este abanico en este punto con un punto deslizado. Y bien, ya mostré cómo se tejen estos abanicos. Voy a tejer estos dos que me faltan y regreso. Estoy de regreso. Voy a pegar este último abanico en esta cadenita. Se pega con un punto deslizado. Y bien, voy a tejer una cadenita más. Corto este hilo. Muestro cómo quedaron estos abanicos. Estos abanicos son los ojales del vestidito. Los terminé de tejer completos. Y bien, sigo ahora con el siguiente paso. En el siguiente paso voy a tejer la faldita del vestidito. Voy a comenzar a tejer la primera vuelta. Voy a utilizar este hilo de color blanco. Y bien, voy a pasar mi gancho en esta cadenita de este punto, así. Y voy a jalar ahora esta cadenita. Voy a tejer una cadenita más y en este mismo punto vuelvo a pasar mi gancho. Tomo este punto de este lado, jalo esta cadenita y voy a tejer un punto bajo. Paso al siguiente punto. Voy a tomar esta pestañita de este abanico y voy a tejer de nuevo un punto bajo. Y bien, voy a mostrar ahora cómo quedó esta parte. Y bien, voy a seguir tejiendo punto bajo sobre cada punto alto. Voy a avanzar a tejer esta vuelta de punto bajo completa y regreso. Estoy de regreso. Voy a tejer el último punto. Voy a cerrar aquí en este primer punto de inicio con un punto deslizado. Y bien, finalicé de tejer la vuelta completa de punto bajo. Muestro cómo quedó. Muestro cómo quedó esta parte de los ojales. Y bien, sigo ahora con la siguiente vuelta. Voy a comenzar tejiendo una cadenita. Y en este mismo punto voy a tejer un punto bajo. Sigo con tres cadenitas. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego la cadenita con un punto bajo. Vuelvo a tejer 1, 2, 3 cadenitas. Y voy a contar 1, 2 y en el tercer punto pego la cadenita con punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas. Y cuento 1, 2 y en el tercer punto pego la cadenita con punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas. Cuento 1, 2 y en la tercera cadenita pego esta cadenita con un punto bajo. Y bien, así como ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar en este primer punto de inicio. Cierro con un punto deslizado. Voy a cortar este hilo. Muestro ahora cómo quedó esta vuelta. Y bien, voy a contar ahora las cadenitas. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Y bien, ya he tejido dos vueltas a la faldita de este vestido. La primera que tejí es esta vuelta de punto bajo. La segunda es esta vuelta de cadenitas. Sigo ahora con la tercera vuelta y se la voy a tejer con este color. Voy a comenzar aquí en este punto. Voy a comenzar tejiendo 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el mismo punto voy a tejer un punto alto. Voy a tejer una cadenita. Dejo esta cadenita y en el siguiente punto voy a tejer lo mismo. Un punto alto. 3 cadenitas. En el mismo punto vuelvo a tejer un punto alto. Estoy tejiendo abanicos en forma de V. Voy a tejer una cadenita. Dejo esta cadenita y paso al siguiente punto. Voy a tejer un punto alto. 3 cadenitas. En el mismo punto se vuelve a tejer un punto alto. Cadenita. Dejo esta cadenita, paso a este punto, voy a tejer un punto alto, 3 cadenitas, un punto alto, una cadenita. Dejo esta cadenita y en el siguiente punto vuelvo a tejer lo mismo. Punto alto, 3 cadenitas y un punto alto en el mismo punto. Y bien. Ya mostré cómo se teje esta primera vuelta, esta primera parte. Voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar en esta cadenita. Cuento 1, 2 y en la tercera cadenita cierro con un punto deslizado. Muestro ahora cómo quedó esta vuelta. Sigo ahora con la siguiente vuelta. Voy a pasar a la cadenita con un punto deslizado. Comienzo tejiendo 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas ya forman un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Le tejí 5 puntos altos en este abanico. Sigo con una cadenita. Paso al siguiente abanico. Y voy a tejer de nuevo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sigo con una cadenita, paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y bien. Ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta. Voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado. Muestro cómo quedó esta vuelta.
Sigo ahora con la siguiente vuelta. La vuelta que sigue se va a tejer como esta, que son abanicos en forma de V. Y bien, para comenzar a tejer esta vuelta voy a tejer punto deslizado hasta llegar a este punto de en medio. Y bien, voy a comenzar tejiendo 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el mismo punto voy a tejer un punto alto. Sigo con una cadenita. Y bien, voy a pasar aquí ahora a este punto de en medio. Aquí muestro. Y voy a tejer un punto alto. 3 cadenitas. Vuelvo a tejer en el mismo punto un punto alto. Una cadenita. Y bien, vuelvo a pasar aquí a este punto de en medio. Y voy a tejer un punto alto. 3 cadenitas. Un punto alto. Cadenita. Vuelvo a pasar a este punto de en medio. Punto alto. 3 cadenitas. Y en el mismo punto se vuelve a tejer un punto alto. Y bien. Así como ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa. Voy a contar una, dos y en la tercera cadenita voy a cerrar con un punto deslizado. Muestro ahora cómo quedó esta vuelta. Sigo ahora con la siguiente vuelta. Voy a pasar a la cadenita con un punto deslizado. Comienzo tejiendo 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas ya forman un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadenita. Paso al siguiente abanico en forma de V. Y vuelvo a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Una cadenita. Paso a este abanico y vuelvo a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, una cadenita. Paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y bien, así como ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar en esta cadenita con un punto deslizado. Muestro cómo quedó esta vuelta. Las vueltas que siguen se van a tejer repetidas. Voy a tejer esta vuelta y esta hasta tener el largo completo de esta faldita del vestidito. Voy a avanzar a tejer las vueltas necesarias y regreso para mostrar cómo quedó y seguir con el siguiente paso. Estoy de regreso.
Voy a tejer 5 puntos altos en este abanico. Voy a cerrar la vuelta en esta cadenita con un punto deslizado. Voy a tejer 2 puntos deslizados más. Voy a cortar este hilo. Y bien, ya quedó lista esta faldita del vestidito. Le terminé de tejer el largo completo. Voy a contar ahora cuántas vueltas tejí, comenzando desde las dos primeras vueltas de inicio que tejí de color blanco. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 vueltas. Quedó lista la faldita, ya tengo listos los ojales, la orilla del cuello. Ahora el siguiente paso es tejer la orilla de las mangas. Para la orilla voy a utilizar este color. Voy a comenzar a tejer aquí en este punto. Comienzo tejiendo una cadenita. Paso a este punto y voy a tejer 2 puntos bajos. Tengo 1 y 2. Paso a este punto y voy a tejer un punto bajo. Y bien, sigo ahora con punto bajo sobre cada punto alto. Voy a avanzar a tejer esta vuelta hasta llegar aquí, a este punto. Y regreso. Estoy de regreso. Voy a tejer en este punto un punto deslizado. Y voy a cerrar mi vuelta aquí en esta cadenita. Cierro con punto deslizado. Voy a tejer un punto deslizado más y listo. Voy a cortar este hilo. Terminé de tejer la vuelta completa, quedó lista la orilla de esta manguita, muestro ahora cómo quedó. Y bien, ya mostré cómo se teje la orilla de las manguitas, voy a avanzar a tejer esta que me falta y regreso para mostrar cómo quedó. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la orilla a esta manguita. Aquí estoy mostrando cómo quedó. Tengo listas las dos. Y bien, ahora el siguiente paso es mostrar cómo pueden ocultar los hilos sobrantes. Para ocultar los hilos sobrantes voy a utilizar una aguja. Y bien, ya mostré cómo se ocultan los hilos sobrantes. Y bien, sigo ahora con el siguiente paso. Voy a tejer una vuelta de panelitas en estas cadenitas. Voy a comenzar aquí.
Y voy a estar utilizando este color blanco. Comienzo tejiendo una cadenita. Sigo con un punto bajo. Sigo ahora con tres cadenitas. Estas tres cadenitas ya forman un punto alto. Tengo uno, dos y tres. Y bien, voy a pegar estos tres puntos en esta cadena que sigue con un punto bajo. Vuelvo a tejer tres puntos altos. Comienzo tejiendo tres cadenitas. Tengo uno, dos y tres. Pego esos tres puntos en la cadena que sigue con un punto bajo. Vuelvo a tejer lo mismo. Tres cadenitas. Tengo dos puntos y tres. Y aquí estoy pegando con punto bajo. Y bien, así como ya mostré cómo se tejen estas cuatro panelitas, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la vuelta de panelitas completa. Voy a cerrar en este primer punto de inicio. Cierro con un punto deslizado. Voy a cortar este hilo. Muestro cómo quedó esta vuelta. Sigo ahora con el siguiente paso. Voy a mostrar cómo se cosen estos botones. Y bien, ya quedó listo este botón. Voy a avanzar a coser estos que me faltan y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de coser todos los botones. Muestro cómo quedaron. Y bien, ahora el siguiente y último paso es tejer unas florecitas para decorar el vestido. Voy a mostrar cómo tejer la primera florecita. Voy a estar utilizando este hilo de este color. Voy a comenzar haciendo un aro o un anillo mágico. Se hace de esta forma. Voy a pasar mi gancho por abajo de este hilo y jalo este hilo por abajo así. Y bien.
Voy a comenzar tejiendo una cadenita, sigo con un punto bajo. Voy a tejer ahora tres cadenitas. Tengo las tres cadenitas. En este mismo arito voy a tejer un punto alto. Sigo con tres cadenitas. Voy a pegar estas tres cadenitas en este mismo arito con un punto bajo. Sigo con tres cadenitas. Vuelvo a tejer un punto alto. Tres cadenitas. Pego la cadenita en este arito con un punto bajo. Una, dos, tres cadenitas. Punto alto. Tres cadenitas. Pego la cadenita con punto bajo en este arito. Tres cadenitas. Punto alto. Tres cadenitas. Pego la cadenita con punto bajo, tres cadenitas, vuelvo a tejer un punto alto, tres cadenitas. Estas tres cadenitas las voy a pegar aquí en este primer punto de inicio. Se pega con un punto deslizado y listo. Voy a cortar este hilo. Y bien, ya quedó lista la flor, voy a ajustar, voy a jalar este hilo para ajustar. Y bien, ya quedó lista la florecita. Muestro cómo quedó. Tengo listas las florecitas que tejí por adelantado. Y bien, voy a mostrar ahora cómo coser la primera florecita al vestido. Y bien, muestro ahora cómo voy a coser esta florecita al vestidito. Lo primero que haré es pegar esta bolita a la flor. Y bien, ahora sí la voy a pegar al vestidito.
Y bien, así como ya mostré cómo se cose esta primera florecita, voy a avanzar a coser las florecitas que me faltan y regreso para mostrar cómo quedaron. Estoy de regreso, terminé de coser todas las florecitas al vestidito, muestro cómo quedaron. Quedó listo este vestidito, lo terminé de tejer completo. Espero les guste, les sirva y les sea de utilidad y lo puedan tejer. Lo voy a mostrar ampliamente para que se pueda apreciar un poco mejor. Antes que finalice este video, les quiero agradecer a todos ustedes que ven mis videos, que se han suscrito a este canal, que es su canal. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y si Dios nos presta vida, aquí los espero en el próximo video.